A sus órdenes. Jefe, nos pusimos aquí para la obra. Ajá. Cae piedra, la gente no pasa. No, pues ponga algo de seguridad, se pone sí, los conos. Tenemos. No, no, va a matar carros, a alguien de todas maneras. Los carros. ¿A le preocupan más los carros que las personas? Pero también los carros y las personas. No, ¿Eh? Vamos a llevarnos a la delegación y allá usted puede pagar una multa de entre 800 y 1400 pesos. ¿Y cómo lo reclamo? Nada más llega a la delegación, diga yo soy el que estaba obstruyendo la vía pública. Ajá. En el juzgado cívico y paga usted su multa. ¿Cuántos están? 4, 5, 6, 7. Entonces aquí los vecinos decían que ponían los conos por la obra que está acá arriba. Tienen una obra. No les preocupa el peatón, les preocupaban los coches, que no se fueran a... Perfecto. Que no se fueran a lastimar los coches, dicen. ¿El qué? Sí, pero necesitan poner otro tipo de protección, no conos. No, teníamos, ya de hecho tenemos una... ¿Tiene usted su manifestación de obra pública? Tenemos una... ¿Su permiso de construcción lo tiene o no? Tenemos una cinta. Sí, pero ¿tiene su permiso de construcción? Porque ahí les dicen qué tipo de medidas de seguridad tienen que poner, que no son conos. Tienen que poner tapiales, andamios, algún tipo de protección más profesional, no conos, ¿no? Es, pero lo pones por los carros. Está bien que... Vale. Gracias. Entonces es un tema de la obra pública, ponen conos para proteger los carros. Y el peatón pues pasa entre los conos y los carros, ¿no? Sí, todo mundo usa conos. El cono es el instrumento universal. El cono sirve para proteger a las personas de las obras públicas. El cono sirve para darle oxígeno a los adultos mayores. ¿Cómo es este espacio público? Legal de la Delegación de Recuperación de Espacios Públicos, sí. Sí, una queja para que abran, sí. Entonces decíamos, el cono pues tiene muchas facilidades. Vamos a ir armando ya un compendio de excusas de para qué sirve el cono urbano, ¿no? Muchísimas y diversas aplicaciones tiene el cono, pero en resumen, los conos salvan vidas. Eso es lo importante destacar. El cono es un instrumento de supervivencia. Y yo creo que a partir de ahora los alpinistas lo van a tener que llevar a sus expediciones, el cono. Buenas tardes, señora. ¡Ay! Hola. Oiga, mire, yo pongo dos piedritas allá, no porque no quiero que se estacionen, se pueden estacionar y todo. Pero eso no yo es una piedrita, ahí. Es un cubetón de cemento con cadenas y candadotes. Pero mire, la otra vez me doblaron mi arbolito, me quitaron mis piedras. Sí. Y es lo único que yo tengo, yo no me molesto porque se estaciona, okay. La calle es libre y todo. Pero, ay, no se lleven mis piedritas que están ahí. La otra vez me doblaron mi arbolito. Sí. No, todo lo construye la vía pública nos estamos llevando, todo. ¿Y si quieres sacar al marido también? De una vez aviéntelo para afuera. Ah, bueno, pues ese ya se salió. Dígale que se haga el dormido y lo trepamos a la camioneta. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Entonces mis piedritas no... Sus piedritas también las vamos a llevar, señora. Ay, no, por favor, ¿eh? Porque mires, bueno, se quieren llevarse bien, pero yo por mis arbolitos. ¿Cuáles arbolitos, oiga? Esos, mire, le voy a... Es más, hasta me pusieron dos. A ver, ¿cómo ¿esas son dos piedritas? No, esa no es la de usted. ¿Esa no es la de usted? No. Es un piedrón. Ya ve cómo no se la llevan. La otra vez pasaron... No, dale la piedrita. Ah, no. No te la ropa. Vamos a traer un marro para. Un marro. Voy por la camioneta para traer esa piedrita. Bueno, pues también ven las piedritas. Ahí está la camioneta. Sí. Para echarla para atrás, ¿no? Acá hay un piedrón. Acá está otro y pues las famosas cadenas, ¿no? Aquí están cortando con las cizallas. ¿Hay una qué? Hay un negocio ahí como de fiestas infantiles. Ah, pues está bien. Y bueno, estamos aquí en la Venustiano Carranza. Ya llevamos prácticamente un camión lleno. Ya descargamos la Amarok. Y vamos ahorita por la piedrita con la camioneta. Está ahí adelante la piedrita, Víctor. Y aquí también un vecino. Dejó un tronquito. Miren el tronquito que dejó. Aquí nada más ponen chingadritos en la calle. Son cosas muy pequeñas, ¿no?
no son relevantes, unas piedritas, unos tronquitos. ¿Cómo estás? ¿Nos ayudas a mover el tronquito? Creo que lo están moviendo. Sí. Por otro lado, en la colina Moctezuma, en la primera sección, sí, hay bastantes. ¿Por qué no te vienes a ayudarnos? Bueno, voy a ir al banco y vamos. Órale, para allá, vale, vente, para que nos ayudes, ¿no? Voy aquí al norte. Órale, aquí vamos a andar. Sí, es importante. Todo el mundo tiene este don de director técnico. Todo el mundo sabemos dirigir la orquesta. Pocos son los que les gusta trabajar. Entonces, también cuando escriban, pues propongan dónde ir, pero pongan las manos primero, ¿no? Porque directores técnicos sobran en México. De gente que dice cómo hay que hacer las cosas, hay que ponernos en acción. Me escriben en Twitter, @arnemx, arman su brigada y programamos una jornada para poder venir, ¿no? Con el marro, ¿no? Vamos a subir la piedrita. Bueno. Vamos a partir la piedrita en dos para poderla cargar. Cuidado, señor. Ahí está. No es de que estemos de acuerdo, no es de ley. Oiga, y bueno, ¿y por qué no abren los retornos? Porque ese carro vive allá atrás y vienen y tienen una semana. ¿Sabe qué pasa aquí? Siempre que el que viola la ley nos dice que tenemos que hacer después. Sí, ¿verdad? Solamente aquel que cumple con sus obligaciones. Solamente que cumple con sus obligaciones puede decir qué hay que hacer después. Sí, ¿verdad? Cumpla y luego ya usted nos dirige la orquesta, ¿no? Ah, bueno, me parece muy bien. Muy bien. Vamos a llamarle Lady Mozart o lo que sea. Lady von Karajan, ¿no? La directora de orquesta. Ya ha partido la piedrita, señora, en muchos pedazos. Sí, también ocurre con mucha frecuencia. El gandaya ahí. Siempre va a encontrar una gandaya mayor, ¿no? Y si, ¿por qué no se lleva el meteorito? ¿Por qué no se llevan? Nos mandan a recoger. Una camioneta, estoy cuestionando. ¿Otra camioneta? Ahorita el señor me está diciendo que él pone. Ah, perfecto. Ya los vecinos también con otra cubeta. Ah, usted nos va a ayudar con otra camioneta. Pues otro vecino aquí que se va a sumar, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Alvarado, no más que don Alex. Sí, es que. Bien, aquí estamos contribuyendo para vale. Que nos salga. Gracias. Pues otro vecino que va a pagar otra camioneta. Y vamos a llevarnos el tronquito, ¿no? El tronquito, ¿no, Víctor? Ahora vamos el tronquito. Y así ocurre siempre en estas. En estas brigadas del poder antigandalla, pues mucha gente reclama, pero son más los que se suman, los que quieren ayudar, los que quieren contribuir a este proyecto de liberar calles, y se van sumando vecinos. Estamos aquí en la Jardín Balbuena, junto al aeropuerto de la Ciudad de México, recogiendo muebles mostrencos. Vamos ahora por el tronquito. Una palma muy bonita. Aquí está Hulk. Oye, cuéntanos de tu nombre a los periscoperos. Me llamo Repsol. Repsol, pero Repsol es R-E. Es abreviación mal hecha de Revolución Social. Así te puso tu jefe. R-E-V-S-O-L. Red de Revolución, Sol de Social, pero tendría que ser SOC. Repsol debía ser social con falta de ortografía. Con falta de ortografía. Aquí estamos apoyando vientos. A la ciudad. Está Repsol ayudando aquí, así le puso su padre, me contó desde el principio que le había puesto Revolución Social, pero con ese. Y sí aparece su acta de nacimiento como Repsol. Súper vecino y súper colaborador. No ser manchados. A mí me pusieron Arnie, no digo nada. Vamos a cargar el tronquito entre todos. Carne sin sello, como decía el otro vecino. Carne sin Arnie. Vamos a echar la camioneta. Muchísimas operaciones aéreas aquí. Todo el tiempo se oye el vuelo del avión. Bueno.
Vamos a cargar esta chiva, dale, voy a desconectarme para poderles ayudar. Dale, ahí. Un tronquito que dejaron en la calle. Bueno, me desconecto de la Ciudad de México. En tu casa nos periscopeamos más tarde.